Bueno, pues buenos días a todos y gracias por asistir. Y bueno, yo puse este título, Más presión, por favor, porque, bueno, últimamente mucha de la investigación que hacemos nosotros
puede hacer síntesis. Aquí ya tenéis prácticamente unos cuantos milímetros cuadrados, casi un centímetro cuadrado, para poder sintetizar cosas. Y luego tenéis prensas ya enormes, que son prensas con varios yunques en varias direcciones, como ese que habéis visto, multiánvil, que hay en diferentes institutos, sobre todo en geofísica, y aquí sí que se pueden tenéis que utilizar yunques de carburo de tungsteno, de materiales muy duros, porque claro, el diamante no lo son pequeños, etcétera, para este tipo de cuestiones, pero se pueden llegar perfectamente a 30 y 40 gigapascales y más, ¿eh? Y hay prensas incluso que tienen varios pisos de altura, ¿eh? En institutos como en Rusia y en Alemania, etcétera. Otra forma, bueno, esto he hablado de estas, pero hay otra que le gusta más a los americanos, siempre le ha gustado más disparar, que es el shockwaves. Que le pegues un impulso muy brusco. De hecho, los primeros experimentos de shockwaves se hacían con ánimas de cañón, que tienen aceros especiales reforzados, para tener al final una onda de choque y haces una subida rápida de presión y temperatura. Y luego, otra que ha permitido, desde que ha llegado todo esto de los ordenadores y permiten hacer cálculos, y es a lo que nos dedicamos nosotros en nuestro grupo, es hacer simulaciones de primeros principios. ¿Vale? Affinity Simulation. Bueno, este es un esquema de la celda, veis, por aquí podéis hacer rayos X, estas son muy pequeñas, no podéis hacer neutrones. Esta es la primera celda de diamante que se hizo en Francia, ¿eh? Y son típicos usuarios de las grandes instalaciones, necesitáis grandes instalaciones para tener microscopios muy grandes para ver cosas muy pequeñas, que son estas cosas, ¿no? Y por ejemplo aquí tenéis uno de los tres sincrotrones de tercera generación, que es el ALBA, que está justo también junto a un reactor de neutrones, que es el ILL, en Francia, en Grenoble. Este es el español, que es más pequeñito. Este ahora se va a parar porque está aumentando su luminosidad. Aquí hay 200 metros o más, y aquí moverte antes había bicicletas, pero ahora, como han puesto muchas líneas, pues ya no puedes ir allí como antes. Pero la idea es que tú inyectas los electrones, los aceleras con estos imanes, y cuando llegan a la velocidad de la luz, tangencialmente sale la radiación sincrotrón de muy alta energía, y esa es la que tú utilizas en las estaciones para hacer desde biología a estudio de tinturas de cuadros. Aquí se puede detectar falsificaciones o qué tintura utilizaban Miguel Ángel o Goya o quien fuera qué, o lo de los retablos góticos de no sé dónde, o románicos, etcétera. Y bueno, pues esto, hay cada vez más disponibilidad en el mundo de grandes instalaciones. Bueno, entonces, ¿para qué convenceros que un poco he utilizado transparencias con la prisa de esto de alta presión? No están en inglés, pero ¿por qué es importante estudiar a alta presión? Porque hay nuevas propiedades químicas de la materia y físicas bajo condiciones extremas. La mayoría en el universo y en nuestro planeta está justamente en eso. Tenemos ya suficiente nueva tecnología experimental y métodos disponibles, y aparecen muchos fenómenos muy interesantes. Incluso los metales más simples, como es el litio, el sodio, potasio, etcétera, que creíamos que los entendíamos, os adelanto, porque os pondré alguna cosa al final, han dado muchas sorpresas. A alta presión tienen comportamientos de lo más extraños. Y además, bueno, pues tenemos los métodos de primeros principios o ab initio, resolviendo la ecuación de Redinger, que le permite a uno pues estudiar esto. Entonces, esto es un review que se hizo en el Angevante Chemie por Bojek Rosala y Rolf Hoffman. Rolf Hoffman es premio Nobel en química, y de nuevo aquí se reduce el ejemplo del elefante presionando los enlaces, y vas viendo como desde 0.01, que es lo que tiene una señora cuando se utiliza un tacón de punta, hasta 1000 gigapascales, qué cosas van pasando en la química y cómo van cambiando. Se produce diamante, se producen una serie de cosas muy interesantes, superconductividad, etcétera, etcétera, incluso la metalización del hidrógeno, que ya saldrá más adelante. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros fundamentalmente utilizamos la ecuación de Redinger, ¿vale?, para estudiar la materia bajo condiciones extremas. Hoy en día, con los grandes superordenadores, pues se puede llegar a tener muy bien caracterizado. ¿Qué problema tenemos? Que nosotros tenemos escasez de matemáticas. Podéis escuchar a mucha gente que os presentará esta ecuación, es la ecuación del todo, que cambia este parámetro, ta, ta, ta. Pero el problema de tres cuerpos lo tenemos que resolver todavía. En un sistema como un material tenemos 10 a la 23 electrones.
Entonces es un compuesto, una situación donde tienes muchos cuerpos. Tenemos que hacer física y hacer aproximaciones. No tenemos todavía suficiente tecnología y tenemos que acabar aproximando. ¿De acuerdo? Entonces, por mucho que nos creamos, que hemos desarrollado mucha ciencia, pues todavía la naturaleza es mucho más compleja de las capacidades que hemos desarrollado hasta ahora los seres humanos. ¿Vale? Y para que no os los creáis, esto no lo digo yo, lo dijo Richard Feynman, que además lo vais a escuchar aquí. Richard Feynman dijo que nadie entiende la mecánica cuántica. Y esto lo dice el señor que le dio el premio Nobel por hacer el desarrollo de la electrodinámica cuántica. Entonces, él da una charla en Caltech en el año 68, donde veréis que dice... Vale. Bueno, habéis entendido, es complicado de entender porque a pesar de que nació en Manhattan tiene un inglés esto. Pero básicamente lo que dice es que había leído hace poco un artículo en un periódico donde decía que había solo 12 personas que extendían la teoría de la relatividad y que él pensaba que solo existía que solo la entendía uno, que era Einstein, que era el que la había desarrollado. Dice, bueno, uno en 12 parece que ya es suficiente, dice, pero lo que os puedo decir es que nadie entiende la mecánica cuántica. La relatividad la entiende uno, pero la cuántica no la entiende nadie. Bueno, y estábamos hablando de Einstein y otra gente de estas. ¿De acuerdo? Bueno, estos métodos de primeros principios son métodos muy bien testeados. Este es un review Modern Physics del año 2003 con Andrés Mújica, que fue profesor vuestro, en primero, con Ángel Rubio, con Richard Nett y yo mismo aquí. Bueno, pues este es el artículo más citado del Departamento de Física. Solo hay artículos de astrofísica más citados. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues tenemos una posibilidad, a partir de la ecuación de Schrödinger, tenemos tanto la función de onda como la energía de un sistema. Y podemos calcular, por el teorema 2n más 1, todas las derivadas. La primera derivada de la energía con respecto al volumen es la fuerza. ¿Vale? La segunda derivada es el tensor de estrés, y así hay otras. Entonces tenemos acceso a todo este tipo de cuestiones. Pero claro, porque se llaman ab initio, son de primeros principios porque solo necesitamos el número atómico, con lo cual podemos trabajar con cualquier cosa, aunque sea radiactiva o venenosa. Nosotros solo necesitamos la función de onda, ¿vale? ¿De acuerdo? El número z, ¿vale? Pero podemos predecir, si todas las aproximaciones son correctas, las propiedades de este compuesto en diferentes situaciones. Utilizamos una teoría, que es la teoría funcional de la densidad, con una serie de aproximaciones, e incluso hay aproximaciones más elaboradas y hay muchos programas disponibles para hacer esto. Claro, necesitáis un superordenador. Cuando yo llegué aquí en La Laguna, compramos un microbus que tenía un solo procesador con 12 megas de RAM y que era 3 veces más rápido que el que había, que era un BAC 780 de los pactos de la Moncloa, con los cuales se hicieron esos edificios calabaza, que tenía solo 8 megas de RAM y que solo dejaban utilizar para investigación 3 horas los fines de semana, cuando no había administración en la universidad. Y te daban una cuenta de 1 mega de tamaño. Y yo, que necesitaba más espacio, que tras firmarme no sé quién, el secretario no sé quién más iba a autorizar, me dieron 2 megas, con lo cual no podía hacer nada. Bueno, hoy en día, pues arriba, cuando vais por aquel pasillo de la quinta planta, tenemos máquinas. La última que yo compré hace 2 años, con el proyecto, se compró una máquina de 176 procesadores y 1 terabyte de memoria RAM, ¿vale? Para que os deis idea. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Que son complicadas de hacer, hay que hacerlas muy bien, con mucho cuidado, pero bueno, con la experiencia pues se gana mucho. Y aquí pues os quería traer esto a colación. La experiencia es lo que uno saca cuando uno no obtiene lo que desea. Entonces empieza a pensar que este número, ¿por qué? Y esto, y le da vueltas, etcétera. Y sobre todo otra más, que son métodos predictivos, pero como decía Niels Bohr, las predicciones son muy complicadas, especialmente para el futuro. Vale. O sea que todas estas cosas funcionan bastante bien, pero hay que tener siempre mucho cuidado cómo se hace. ¿Cuál es la idea para transformaciones de fase? Pues uno es capaz de calcular la curva energía-volumen
para diferentes fases, y cuando dos fases son, se produce una transición termodinámica, cuando la entalpía, que es H igual a E más P por V, es igual, y eso es la tangente entre estas dos curvas. O si las pintáis aquí, veis que esta fase es más estable y a partir de esta presión, esta segunda. En este review que nosotros hicimos, aquí se comparaba la curva teórica, que fueran experimentales iguales a las teóricas simuladas, y los resultados, y como veis, estaban alrededor de. O sea que los métodos funcionan bastante bien. Hoy están todavía mejor, prácticamente ya están más en esa línea. Podemos calcular también fonones, vibraciones de la red, simplemente desplazando un átomo y viendo las fuerzas, o hay otras teorías más sofisticadas, sacar la matriz dinámica, y a partir de diagonalizar la matriz dinámica, pues podemos sacar los modos de vibración, que al final son los fonones, polarizaciones, etcétera, y podemos con esto utilizarlo como un gas de bosones e incluir efecto de temperatura. Podemos hacer pues muchas cosas, y podemos hacer termodinámica a nivel mecanocuántico, de la clásica que os están contando, ¿de acuerdo? Bueno, aquí es, por ejemplo, está hecho para fonones, y para que veáis, estos son medidas de inelastic X-ray scattering, y los puntitos son las simulaciones, como veis son perfectas prácticamente, ¿eh? Y bueno, uno de los trabajos, últimos que hemos hecho, ha sido una colaboración, para que os dé idea de que es multidisciplinar, con gente de los sincrotrones. En concreto aquí estaba Virginia Monteseguro, que fue una estudiante de La Laguna, que acabó como hace 3 años y algo, después se fue al SRF y estaba en la línea de EXAF, y junto con Juan Ángel Sanz, que es un Ramón y Cajal de la Universidad Politécnica de Valencia, Garbarino, que está en la de condiciones extremas, y otras personas, esta por ejemplo es de geofísica, japonés. Bueno, pues hicimos una serie de Popescues del sincrotrón ALBA, etcétera. Se hizo un estudio de una fase que estaba totalmente desconocida, del óxido de hierro, que se utiliza en cantidad de problemas, pero en esta en concreto no se tenía, y en esta fase de óxido de hierro lo que se vio es que era estable hasta 27 gigapascales, e incluso lo que sucedía es que había una nueva fase, porque a 27 gigapascales se produce una transición de alto spin a bajo spin, o sea, una fase que todavía ni se ha detectado. Estos compuestos están a unos 200 kilómetros, o unos centenares de kilómetros, o decenas, en el interior de la capa, y juegan un papel muy importante en las interpretaciones que tienen en la geodinámica del planeta los geofísicos, los modelos que se utilizan. ¿De acuerdo? Entonces, el conocer esta nueva fase, pues es importante para esto. Que no sé qué ha pasado aquí, que lo he quitado. Esto es lo que se hizo. Se hicieron estudios combinando desde Mossbauer o simulaciones, rayos X, etcétera, en los diferentes sincrotrones, y se vio cómo había una evidencia de una nueva fase de este compuesto, con una transición de alto spin a alto spin. Esto fue incluso seleccionado como uno de los highlights del año este pasado en el SRF, y esta es como es en la situación tetraédrica a presión normal, y a alta presión es octaedros, y como veis la alineación de spin es diferente. Esa es la nueva fase que se ha detectado. Y que bueno, pues recientemente hay un trabajo de Irifune también en Nature Communication, pues que ha confirmado también en otros compuestos de silicatos de calcio y tipo perovskita este tipo de... Esto fue de enero de 2019 que salió, ¿no? Hay diferentes minerales que tienen comportamientos parecidos. Y para que veáis qué sucede cuando estas cosas empiezan a salir en la prensa y Google, que mezcla todo. Cuando yo, pues, me dijo alguien, no, porque ha salido en el periódico, busqué por ULL, y entonces me encontré con que esto era en febrero, me ponían que yo era prácticamente responsable, por esto que salió una noticia en el día del sincrotrón europeo, este fue el día que perdió la votación Pedro Sánchez en el Congreso. Digo, ¿qué tiene que ver la presión que mezcló Google con el sincrotrón de alta presión? Pero estas son típicas cosas que simplemente buscabas por Google, por ULL, y te salía esto, mezclando churras con merinas, como se suele decir. Pero bueno, en fin. ¿Qué más sorpresa nos reserva? Y por mostraros algunas cosas y tratar de estar en hora. Por ejemplo, los metales simples que creíamos entender con el modelo de Fermi, que es el básico cuando uno estudia materia condensada, resulta que veis aquí
que el sodio y el litio, que son metales, que tienen un solo electrón libre, etcétera, y se entiende todo muy bien, cuando llegas a presiones de 100 gigapascales se convierten en líquido, una cosa que se aprieta y se produce líquido. Por ahí está Andrés, que recuerdo que con él haber estado haciendo en alguna demostración hielo a presión ambiente, ¿no? En alguna conferencia. Creo que tenía un vídeo, pero no lo encontré para haberlo puesto aquí. ¿Eh? Pero, ¿qué cosas más curiosas hay en esto? Pues, por ejemplo, una de las cosas que se están buscando, es uno de los santos griales de la física, es que Wigner, en el año 35, predijo que el hidrógeno se podía metalizar. Y esto puede explicar muchas de las cosas que suceden en astrofísica, sobre todo en planetas jovianos, como Júpiter, que son planetas gaseosos, que en teoría no tienen núcleo, etcétera, y sin embargo tienen un campo magnético. ¿De dónde viene eso? Bueno, pues el hidrógeno metálico, que está predicho aquí en el año 35 por Wigner y Huntington, y también, por ejemplo, Ashcroft predijo que se podía, no solo a alta temperatura, podía ser, y alta presión, podía ser un superconductor. ¿De acuerdo? ¿Eh? Esto es del año 68, esto es del año 35. Entonces, hay cantidad de gente buscando o tratando de encontrar el premio Nobel con la metalización del hidrógeno. Ha habido varios experimentos con diferentes técnicas. ¿Qué es un superconductor? Porque como aquí hay gente de primero, pues un superconductor es un material que tiene resistividad cero. ¿Eh? Y entonces podéis hacer magia con un superconductor, como es el efecto Meitner y la levitación magnética. Técnicamente eso se está utilizando mucho, los superconductores también, para generar campos magnéticos elevados, y muchas de las máquinas, por ejemplo, que se tienen de resonancia magnética nuclear, utilizan superconductores para generar esos campos magnéticos y puedan los médicos tener una buena vista del interior de nuestro cuerpo antes de meterse con el bisturí. Pero bueno, aquí veis que se pone el superconductor. Esto está helio a nitrógeno líquido, esto es un imán y esto flota, como veis, y magia. Anda por aquí, pasas un hilo y eso está suspendido, porque el campo magnético no penetra, ¿eh? Y son expulsados. Esto técnicamente, ¿dónde lo han usado? Los chinos tienen un tren que conecta el aeropuerto de Shanghái con la ciudad a 437 kilómetros por hora, que se llama Maglev, un tren de levitación magnética, ¿veis? Se cruza con otro y ni lo veis, ¿vale? Bueno, pues recientemente, en enero de este año, creo que ha sido, ha habido, o finales del año pasado, ha habido un Science, de un grupo alemán, es de Michael Ehrenes, que es un asiduo de las conferencias de alta presión, donde han encontrado superconductividad en hidruros, a una temperatura de 250 Kelvin. 23 grados bajo cero, nada más. ¿Eh? La superconductividad, cuando se descubrió en 1911, solo se producía prácticamente cerca del cero absoluto, a 1, 2 o 3 Kelvin, en la mayoría de 15 o 20 materiales, y se llegó a entender con la teoría BCS de Bardeen, Copper-Schlieffer, más o menos eso se entendía por una acoplo electrón-fonón, que además es otra de las sorpresas de la física, dos electrones que son dos cargas que se atraen vía la interacción electrón-fonón. ¿Vale? Es mucho más complejo, pero resumido así. ¿Eh? Sorprendente. Bueno, pues ¿con qué se ha hecho esto? Con sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno, seguro que lo conocéis, porque es lo que hace que los huevos podridos huelan tan mal, o las flatulencias humanas también contienen mucho sulfuro de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, ¿qué posibilidades tiene si llegamos a tener un superconductor a alta temperatura? El 25 o el 30% de la energía eléctrica que producimos se pierde en el transporte debido al efecto Joule, desde el sitio donde se produce a donde se consume. Por eso se sube la tensión para bajar la intensidad. Acordaros que IR cuadrado es lo que se disipa. ¿Vale? Entonces, si logramos tener superconductores, tendríamos pérdida cero. ¿Vale? O sea, que esto puede tener implicaciones muy importantes si se logra hacer que estos materiales después, esa fase siga siendo superconductora a temperaturas que veintitantos Kelvin ya no son tan tremendo. En el gran acelerador de partículas de el CERN, los imanes son todos superconductores y es la mayor instalación a helio líquido que hay en el mundo. ¿Vale? Porque si no, necesitaríamos una cantidad de energía tremenda para poder acelerar allí las cosas. Bueno, pues el hidrógeno metálico también hace un par de años, a finales de 2017, un grupo de Isaac Silvera y este que creo que es de Hawái, Rangang Díaz, pues publicaron esta observación
donde sacaron estas la fase del hidrógeno a unas presiones de 400 y pico gigapascales, y con una cámara de iPhone vieron la metalización del hidrógeno. Para que se dé cuenta que a veces no hay que comprarse equipos tremendos, porque claro, la calidad que tienen ya muchas cámaras permitían hacer este tipo de fotografías. Todavía hay controversia, pero bueno, fue un bombazo cuando anunció esto, que no es la única vez. Esto podía explicar por qué Júpiter, que en el interior hay temperaturas, presiones elevadísimas, ese hidrógeno metálico funcionaría como una dinamo dando vueltas y generaría ese campo magnético que se mide en astrofísica. ¿De acuerdo? Pero esto ya lo habían hecho los americanos con los cañones que os decía, el Jumping Jupiter, este tipo de ondas de choque, estas ánimas de cañón, en el Livermore Lab, pues hicieron también, esto es una portada de un Science de hace no sé cuántos años, de los años 90 y tantos, que con shockwave y temperaturas elevadas habían visto la metalización del hidrógeno, y ellos aquí mostraban cómo a partir de unos 140 megabars pues tenían metalización. Bueno, ¿qué cosas más sorprendentes hay? Pues, por ejemplo, en alta presión, ya estoy prácticamente acabando, pues mientras que en la Tierra llueve agua y en Venus no puede ir uno porque tiene ácido sulfúrico, en Neptuno y otros planetas parece que lloverían diamantes. Esto es una cosa que ya se había hablado en alta presión, hasta que el año pasado, a finales de 2017, hubo un laboratorio de astrofísica donde recrearon las condiciones de Venus en el laboratorio y lograron una lluvia de diamantes. Aquí esto lo publicó el Washington Post, que ahora ya podíais no solo conseguir diamantes en vuestras joyerías, sino en Neptuno o en Urano. ¿Vale? Bueno, entonces, las sorpresas que te puede dar la ciencia con este tipo de cuestiones. Y bueno, con eso. Ah, perdón. No. Me he pasado una cosa, que esta creo que merece la pena dedicarle 5 minutos. Los americanos hacen las películas muy bien, sobre todo en California, que es donde está el Livermore. Entonces, allí hay una instalación que se llama la National Ignition Facility, donde con 800 láseres, en el tamaño de una pelota de golf o más pequeño, se prueba la muestra y se les hace incidir todos a la vez, por la presión de radiación y la temperatura, se trata de recrear las condiciones de una estrella en la Tierra. Bueno, eso se logró, y también logra hacer fusión, que es lo que se supone hace funcionar nuestro Sol, con el cual nos calentamos todos, etcétera. Bueno, pues eso se logró hace un par de años, parece ser la primera vez que se produjo prácticamente nada, pero un poquito más energía que la que se consumió. O sea que fue, hasta ahora siempre había sido un proceso donde se había consumido más energía. Esto hay que prepararlo durante meses para hacer un disparo, y poner de acuerdo a las centrales eléctricas y las ciudades de alrededor para avisarles que vamos a hacer el experimento. Pero bueno, os voy a poner aquí por lo menos el principio para que veáis cómo la National Ignition Facility permite traer las estrellas a nuestro planeta. Stellar cauldrons, hydrogen nuclei are fused together to form helium nuclei, releasing energy that lights the heavens. Can we build the technology to harness this awesome energy on Earth? As we approach our planet, that is exactly what's happening today. Far beneath these clouds lies the National Ignition Facility, located at Lawrence Livermore National Laboratory. Son varios campos de fútbol donde están los láseres en el edificio. Aquí es donde se pone la muestra al final. Creating a miniature star in the target chamber by riding along with some of the laser beams. The process
process starts by first energizing the laser amplifiers into two laser bays by dumping electrical energy stored in capacitors into flash lamps. They convert the energy to light that is absorbed by the laser glass in the amplifiers. Later, when the laser pulses pass through the glass, they will extract this energy, thereby increasing the laser beam energy. Our trip with the laser beams begins in the master oscillator room, where a very low energy laser pulse aquí is created. Hacen pequeños pulsos láser y después los amplifican, que tienen que viajar todos a la vez, al mismo tiempo, para llegar a impactar el shockwave al mismo tiempo todos en la muestra. ¿De acuerdo? As we track 8 of these beams through the facility, you can see the path of the beams highlighted in red. The first amplification occurs in the power amplifier. It has 5 glass slabs that were energized by the powerful flash lamps. Then they travel to the main laser cavity. It directs the laser line back and forth 4 times through 11 sets of laser amplifier glass in the main amplifier system. This gives the laser beams another boost of energy. During this time, optical components ensure that the beams maintain their required pulse shape, quality, and spatial uniformity. On the final pass through the optical system, the laser light is allowed to exit. They travel back through the beam lines and up to the power amplifier once more to pick up even more energy before heading down the long stretch to the switchyard. In total, the energy of the laser beams is increased a quadrillion times as they travel more than 1,500 meters from the master oscillator room to the target chamber. In the switchyard, the parallel bundles of beams are rearranged into a conical configuration. That's so they can be focused into the center of the target chamber and onto the target assembly. The spherical fuel pellet containing hydrogen. Here you see the 8 beams split into 2 groups of 4 beams each. One group traveling up and the other traveling down, heading for equidistant entry ports on the target chamber. Finally, the beams pass through the final optics assemblies, which convert the original infrared laser light to ultraviolet. The same process that powers the stars. Okay. This will be the start of a new journey. Vale. Entonces hicieron una microestrella en la Tierra. Vale, básicamente, y es un poco el proceso, el inicio del proceso de fusión. Vale. O sea, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los mensajes antes con el tema. Es verdad que la física necesita a las matemáticas y disponemos de muy buenas teorías y muy buenas cosas. Todavía nos falta mucho que hacer para poder desarrollar esto. Y ya Feynman lo decía, las matemáticas pueden ser muy complejas. Podemos hablar de los sistemas métricos con las métricas más extrañas que no sabemos para qué sirven, ¿de acuerdo? Pero es una invención humana y como seres humanos, con esfuerzo lo podemos entender. La naturaleza es algo que no hemos inventado nosotros y no la podemos entender totalmente. Estamos utilizando siempre un lenguaje para entenderla. Pero desde luego, no me negaréis que se ha llegado a dar pasos de gigante si comparamos de dónde venimos en unos cuantos siglos, desde las leyes de Newton hasta estos días. Y bueno, espero haber convencido que la presión es muy importante para muchas cosas. Gracias. Peace.